Aquí regresamos con el doctor Martínez y Héctor está con la audiencia y algunas preguntas muy interesantes, veamos. Y con la señora Berta, gracias por acompañarnos, doña Berta. ¿Cuál es su primera pregunta para el doctor Martínez? Mire, buenas tardes, doctor. Que Dios lo bendiga. Buenas tardes, doña Berta. Mi pregunta es, bueno, yo tengo 48 años y yo quisiera saber a esta edad si es algo especial como para cuidarse la vista. ¿El leer mucho afecta? A los 48 años uno debe tener una visión casi perfecta. Yo creo que hay tres cosas. La primera realmente debería examinarse con su médico para que detecte ciertos problemas que a veces son silenciosos, como la glaucoma y estas cosas. La segunda muy importante cosa que hay que hacer es usar lentes de sol, protectores, porque la radiación ultravioleta causa una cantidad de cosas. Y la tercera es una buena nutrición, nutrirse bien. Y realmente eso quiere decir comer 4 porciones de vegetales diarios, 4 porciones de frutas diarias y pescado, y sobre todo mucho color en sus alimentos. Si sus alimentos tienen color, son mejor para usted. Generalmente las cosas que tienen color son los vegetales y las frutas y el pescado. Tres cositas, mirar a su médico, protegerse sus ojos del sol, tener una buena dieta es lo mejor que puede hacer usted. De chiquitos nos decían comer mucha zanahoria, así que espero que eso siga siendo porque así. Porque nunca has visto a un conejo con gafas. Ah, no, por supuesto. Gracias, doctor Martínez, por estar con nosotros. Amigos, no se vayan, ya regresamos con el cantautor Danilo Montero cantando en el estudio y la historia de Omar García, quien logró salir de la oscuridad y la pesadilla de la hechicería. Le diremos cómo. Me poseía ese espíritu, me tomaba de los pies y yo le pedía a Dios, ayúdame, porque pensaba que esa fuerza extraña, sobrenatural, me iba a hacer botar por el quinto piso a matarme. Veo mucha prosperidad en su futuro. Los números de la suerte son el 5, el 7 y el 8. ¿Cuántas que gané fui yo? Tiene un mejor plan para asegurar tu futuro y el de tu familia. Llama o escribe hoy y te diremos cómo descubrir el plan de Dios para ti. El éxito es algo que todos queremos alcanzar. Pero qué triste es llegar a nuestras metas y ver que no estamos en paz interiormente. Parece que nada llenara lo que nos hace falta. Este fue el caso de Omar García, de Colombia. Veamos su historia. En mi carrera era muy seguro, tenía éxito, pero hacia esa parte interna de mi vida, de relacionarme con otras personas, sí sentía como un temor. Omar García, a sus 35 años, ya era capitán de corbeta, tenía dinero y posición social, pero ¿cuál era la causa de su tormento interior? A medida que iba creciendo mi relación con mi padre, no fue muy buena, no tenía buena comunicación. Nunca recibí un abrazo, un beso. Además del desafecto, su padre agregaría otro elemento explosivo a las heridas de Omar. Él me prometía que si terminaba el año con buenas notas, me regalaba una bicicleta. Y siempre estudiaba allá y pasaba el año y él nunca me cumplió. Omar se convirtió en un pequeño inseguro y retraído. Ya de adolescente, grandecito, de 16, 17 años, pienso como alternativa de esa falta de afecto de mi padre, de irme a otra ciudad. La carrera en la Armada Naval de Colombia se convirtió en la mejor opción. Me gradué como teniente corbeta, tenía 23 años, y yo me mantenía solo en mi camarote, estudiando. Omar decide buscar respuestas en una senda muy oscura. Patrullaje que hicimos al archipiélago de San Andrés. Allí en el puerto
Una vez que terminaron nuestras actividades, fuimos con un grupo de oficiales a una reunión. Ya a medianoche, un señor sacó la tabla Ouija. Para mí era el primer contacto con el ocultismo. Y me llamó la atención porque esta tabla, este juego, se movía y el médium decía a los invitados que podríamos hacerle preguntas sobre cualquier tema. Omar creyó de nuevo que había encontrado la solución a su angustia. Fue así como al otro día, en las islas de San Andrés, salí y compré la tabla. Conocer su futuro se convirtió casi en una obsesión. Yo fui recurriendo a otras fuentes, como a buscar adivinos, buscar personas que leyeran el tinto, el chocolate. Las prácticas ocultistas no le dieron fin a sus problemas. Yo tuve unos sueños de un espíritu que me afectaba por las noches, me atacaba. Yo estaba haciendo curso y vivía en un quinto piso. Me poseía ese espíritu, me tomaba de los pies y yo le pedía a Dios, ayúdame, porque pensaba que esa fuerza extraña, sobrenatural, me iba a hacer botar por el quinto piso a matarme. Se sentía atemorizado por el terror nocturno. Había llegado a un estado de depresión que ya era notorio. Esto le llevó finalmente a buscar ayuda. Recuerdo que salí a caminar por la cubierta del buque. Se acerca un compañero mío, un capitán, y me dice, Omar, yo te veo deprimido. Yo le digo, sí, yo estoy deprimido. Y al verme él, mi angustia, él me presentó a Jesucristo. Me dijo que Jesucristo era el camino, la verdad y la vida. Yo tomé la decisión de recibir a Cristo, porque dije, esas palabras que me está diciendo mi compañero es lo que necesito, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y de inmediato dije, ese es el anillo salvavidas que yo necesito. Como cuando un hombre se cae al agua y está pidiendo socorro, auxilio, y llega el oficial y le lanza el salvavidas. De igual manera, en mi vida yo me agarré de Jesús. Omar finalmente encontró una solución. Yo superé los efectos del ocultismo cuando recibí a Jesucristo en mi corazón. Entró la verdad y comprendí que eran dioses falsos. Yo experimenté en mi conducta cambios como se fue el temor. Me abrí más a las personas porque recibí seguridad personal. Conocí mi propósito. Por lo tanto, ya todas esas angustias, vacíos, no lo habían. Más alegre, más abierto. En su afán por comenzar su nueva vida en Cristo, Omar buscó a su padre. Le dije, papi, te quiero, sabes que ya te perdono por todo lo que pasó. Ahora te veo con otra perspectiva diferente, eres mi padre y tengo de honrarte. Y Dios le respondió uno de sus mayores anhelos. Y estando sirviendo en la iglesia, conocí a la mujer que hoy en día es mi esposa. Vivo feliz, tengo claro mi futuro, muy seguro en Jesús de Nazaret. El éxito tan apetecible para todos. El éxito tan engañoso. El hombre más sabio del mundo, el hombre más rico del mundo,